Pues servido está en personas extraordinarias nuestros invitados en el sofá. Invitadas, hay mayoría de invitadas. Vamos a presentar a Laura, Laura Fernández, que es la trabajadora social de Fundación Personas en Guardo. Buenas tardes, Buenas Laura. Tardes, Cristina. Y estás con Antonio, Antonio Tejerina, que está dentro del centro de día de la Fundación. ¿Qué tal, Antonio? Bien. ¿Estás contento de estar aquí? Sí. Bueno, yo también, yo también. A este otro lado está María, María de Dios, y Patricia Esquivel. Sí. Bueno, pues buenas tardes también buenas a ambas. Tardes, estáis muy guapos todos de camisetas azules. ¿Qué pone? Somos Fundación Personas. Guardo Palencia. Qué bueno, mira, acabamos de hablar de Palencia también por circunstancias de la sequía, ¿no? En determinadas zonas del norte. Pero bueno, ahora vamos a hablar de Guardo y de lo que estáis haciendo desde Fundación Personas. Hoy vamos a hablar del ocio, de actividades donde cada uno practica y disfruta de lo que más le gusta, Laura. Eso es. Y esto ayuda, sin duda y de forma directa, claro, a mejorar la calidad de vida. Claro, para nosotros, para cualquier persona, el ocio es importantísimo, es un pilar fundamental para mejorar nuestra calidad de vida. Claro, claro. ¿Y desde cuándo el ocio forma parte dentro de Fundación Personas para en Guardo, ¿no? Para enriquecer esa vida. A ver, el ocio ha existido siempre, desde que existe Fundación Personas y desde que antes pues, éramos lo que era esa beca, esa asociación. Entonces, Fundación Personas ofrece dos alternativas de ocio, ¿vale? Está el ocio que planteamos nosotros como entidad, que está dirigido para personas con discapacidad intelectual, que son nuestros usuarios, y también personas que tienen discapacidad, pero que no son usuarios y son socios. También les damos la oportunidad también a poder oportunidad participar. Eso bueno es. Entonces, aquí tenemos una cartera de servicios que pueden elegir entre baile, gimnasia de mantenimiento, manualidades y pandillas. Pueden elegir entre una de ellas o bien o elegir las cuatro. Eso claro, es. Como no coinciden en tiempo. Pues a ver, Laura, ¿qué nos cuentan de su experiencia en este sentido, tanto Patricia como María y Antonio? A ver, venga, Antonio, rompe el fuego tú, como caballero. Pues bien. ¿Tú qué has elegido? ¿Qué actividad de ocio practicas? Pues gimnasia y baile. ¿Tú dos? Sí. ¿Tú te has pedido dos? Él ha pedido dos. Lo que pasa que es que también en Fundación Personas trabajamos el ocio inclusivo. Es importantísimo participar con personas que no tienen discapacidad, ¿no? Que ellos convivan con personas que no tienen discapacidad porque consideramos que es una forma de normalizar la situación y una gran oportunidad para eliminar los prejuicios que se suele tener sobre la discapacidad. Entonces, Fundación Personas realiza también muchísimas actividades de ocio inclusivo y Antonio, por ejemplo, es de los que participan en casi todo. Tenemos la gran suerte de vivir en un medio rural que nos dan muchísimas alternativas. Claro, eso te iba a preguntar, que si el medio rural facilita o limita. En este caso nos facilita. Sí que es cierto, si vivimos en un pueblo, las ventajas no son las mismas que en una ciudad, pero nosotros no nos podemos quejar. Qué tenemos que varias. Es mucho guardo, exactamente. Claro. Tenemos muchísimos recursos comunitarios que cuentan con nosotros para participar en actividades y trabajamos con ellos en coordinación. Común. Eso es. Bueno, a ver, María, en tu caso. Yo hago la pasión, la representación de la pasión. Ah, me lo ha dicho un pajarito. Y eso no sé yo qué es, ¿eh? Me lo tienes que explicar, eso de representar la pasión. Es como... ¿Pero en Semana Santa o en Semana Santa? En Semana Santa. En Semana Santa. Pues yo hago el apóstol, después ya cuando ya terminamos, pues voy de Llorona. ¿Luego vas de Llorona? Sí. Bueno, o sea, tienes dos papeles. Sí. Y madre mía. ¿Y te gusta? ¿Cuál te gusta más de los dos? ¿O los dos, si puedes decir los dos? Todo. Todo. Si me mandan otra cosa, pues otra cosa. ¿Te gustaría representar algún otro papel dentro de la pasión? No, a mí me da igual. Lo que te manden. O sea, tú quieres, eres actriz, María. Tú eres actriz. Hombre. Hombre, bueno, te pases, no te pases. Intento, intento. Oye, estamos viendo fotos de todas esas actividades que hacéis. Ah, eso es de carnaval. Eso es de carnaval, claro, por eso, porque hacéis... También ya colaboramos, uno de los recursos con los que participamos es el ayuntamiento y este caso pues es un desfile de carnaval que participamos todos los años. ¿Ves? Además, ¿ves? Los trajes se confeccionan... Ahí está llorando, María. Ahí está es la que lloras, ¿no? Es la que lloras. Sí, pero es que tengo una hermana que hace 7 años... La dio como tres paradas respiratorias.
después le dio un ictus, después no sé cuántas cosas. Bueno, pobrecita. Y claro, y este año, pues fue en la... ¿En la representación? Sí, no, no la hizo porque está en silla de ruedas. Sí. El día de lo del encuentro, pues fue cuando lo vistiamos, pues fue a vernos. Sí. Y claro, y yo al verla... Te emocionaste. Pues me emocioné. Claro, claro, está explicando ahí ese momento. Sí. Bueno, Patricia, la cantante. Yo no sé si hay más cantantes en Guardo, pero tú eres una de las candidatas. Mi hermana también hizo La Pasión. Ah, qué bien. No te emociones ahora, corazón, que es un momento feliz y bonito, María. Feliz y bonito. Aunque entiendo la emoción. A ver, Patricia, cuéntanos. Cuéntanos. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué te cuento? Pues ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que más te llena? Pues, a ver, estoy en ADECAS haciendo labores de recepción. Bien. También me dedico a... A ver, yo sé que cantas, que es lo que quiero que me digas. Sí, también, a cantar. A cantar es en que la Patricia, escuela de música. Cristina, Patricia y María, pues eso, aparte de mira, nuestro. Estamos viendo ahí, no sé si será. Exactamente, sí, en la vida de soy Patricia. Eso soy yo. Entonces, ellas, aparte de nuestro ocio, hacen ocio comunitario, que participan en esta clase, en este tipo de ocio. No por ser usuarias de Fundación Personas, sino por ser ciudadanas... De Guardo. Y vecinas de Guardo, claro. Mira, vemos ahí a mí, en la coral. A un coro, claro, la coral. Tenéis también... hay otro tipo de... Aquí ella está el ocio coral inclusivo que ella, en el que ella está es lo ofrece la Escuela de Música y ella está en la coral de Guardo. Eso es, sí, de Guardo. Sí. Pero me había dicho una compañera que había otras alternativas, ¿no? Sí, tenemos, pues mira, claro, la Asociación de Vecinos del Barrio, claro, Barruelo, claro, que es donde María participa. María, que no te quiero ver así, ¿eh? Que has venido muy contenta y yo quiero que salgas de aquí, vamos, claro, dando saltos. Además, hay que apoyar a Patricia, que se va a subir ahí al escenario. Tú sabes qué tareita tiene, ¿eh? Nada, nada, hay que darle ánimos. Patri es aficionada también, ¿a qué es? Al fútbol sala. Bueno, pero qué completa. Al fútbol sala. ¿Y juegas? No juego, voy a verles ¿Animas? Jugar. Voy a jugar, estoy en la Bombo Brigada, que es el grupo de animación que tienen los chicos de fútbol sala. Estoy allí y voy todos los fines de semana a verlo. Bueno, estoy viendo fotos y seréis el pueblo más animoso de Castilla y León. Totalmente. ¿Qué no hacéis? Montaña Palentina a tope, o sea, arriba. Pero bueno, Montaña Palentina a UPA. Montaña Palentina. Vais a la piscina, estáis en el jacuzzi, en el mar, coral, teatro, disfraces, pasión. ¿Qué os falta? Pues hay muchas cosas. Lo tuyo, que me habías dicho, gimnasia... ¿qué más? ¿Baile? Baile. No hables tan bajito, Antonio. ¿Tienes catarro? No. Ah, no. Te le debería catarro. Digo, habla más alto que no te van a escuchar. Bueno, que hacéis todo tipo de actividades deportivas, culturales, baile, teatrales. Y yo bailo manual. Y manual. Oye, ¿tú qué bailas, María? Yo con Antonio, pero decidme qué bailáis. Salsa, rumba, pasodoble. ¿Reggaetón bailáis? Reggaetón. ¡Ay! ¿Qué dice Antonio? Que sí, que es lo que le gusta. ¿Baila reggaetón? Sí. Bailamos los lunes. Los lunes. Otro día... ¿Qué? Cristina, nada, mira, te queríamos interrumpir simplemente... Porque la quería mandar al escenario. Pues antes de que Patri vaya a cantar... Pero ¿qué me traéis, por Dios? Pero si es que... El regalo sois vosotros, Antonio. Si encima ya me hacéis regalo, ya esto es vamos. Esos son los productos que elaboran nuestros operarios de Centro Especial de Entrega. Gracias, de verdad. ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, Antonio, de verdad, a todas. Hoy estáis vosotros aquí, pero a todos los que habéis colaborado desde Guardo en Fundación Personas. Mira, ¿estás oyendo, Patricia? Mira el humo que sale. ¡Uy! Dice que es mi turno. Pues vete allí y mientras te acercas al escenario y te colocas, Patricia, para empezar, ¿qué va a cantar? ¿Lo sabéis? Si nos dejan. Si nos deja. ¡Uy, qué bolero más bonito! ¿De quién era...? Si nos dejan, sí, que va a cantar con Amancio Prado. Me están diciendo los compañeros, Laura, que sí, nos apuntes. Sí, sí. Es de bueno, no, pero no es de Tamara, no. Tamara la canta. Si nos dejan, es de Armando Manzanero. Yo creo que es de Armando Manzanero. O sea, que Tamara autor, la canta. Autor, también, claro. Claro, claro, la canta todo, y los Panchos. ¿El día? El día, perdona. 26 de octubre. 26 de octubre con Amancio Prada. ¿Dónde? ¿En Guardo? En Guardo, sí. En Guardo, porque no es el único Amancio
este leonés Amancio Prada, gran Amancio Prada, que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, sino que ha habido muchos intérpretes y cantantes de primer nivel que están colaborando en justo lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Exactamente, sí. Han cantado con Merche, Mocedades, Serafín Subiri, bueno... Bueno, en dar cabida absolutamente a todos. Todos somos iguales y hay que concienciarnos y mentalizar. Así que, ¿ya estás, Patricia? ¿Vas a por ello? Pues venga, este aplauso para que te vengas arriba. Está temblando, estaba nerviosísima. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Gracias también a todos vosotros, a Fundación Personas, un miércoles más.